¿Había pérdidas o no? La cuenta de resultados, hablo La de cuenta de que resultados de hablo. Caixa Galicia y de CaixaNova, en Vamos a ver si. diciembre del año 2010. Venga, ¿Había pérdidas empiezo o por no? CaixaNova. CaixaNova, en el año, por no dar el dato de un año, en el 2008 gana 125 millones de euros. En el año 2009, 130 y algo, o una cifra similar. Y en el año 2010, la CaixaNova vive solo hasta el 1 de diciembre. Sí, que se produce la fusión. Que es el momento que se produce la fusión. A cierre de cuentas, 90 millones, CaixaNova. 90 millones de euros llevaba ganadas al momento de la fusión. La víspera de la fusión, 1 de diciembre, cierre el 30 de noviembre de CaixaNova, era 90 millones de euros de beneficios. Por lo tanto, la situación de la caja en cuanto a cuenta de resultados. Y van bajando, por lo que usted ha dicho, los beneficios de CaixaNova, pues desde No, 2008 al no, tiene, no, 2010. no, no. Si le digo el del año2007, Lo acaba usted de decir. no, el año 2007 era mayor. Es decir, en el año 2007 yo le he hecho una serie de 2008, 2009, 2010, pero si empiezo en el 2007 la cifra era mayor. Es decir, que la caja estaba en beneficios. Y en beneficios y con auditorías todas sin ninguna salvedad. Es decir, el auditor de acuerdo con esas cifras. Y al Banco de España, naturalmente. Naturalmente. El 1 de diciembre del 2010 nace la nueva caja y tiene un mes de actividad. La caja fusionada tiene un mes de actividad, del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Y por lo tanto, ese resultado no se ¿El puede resultado contar. contable de la caja fusionada cuál es? La cuenta de Me pérdidas. parece recordar que era de 6 millones de euros, pero de un mes de actividad. Es decir, ¿Positivo o negativo? positivo. Creo recordar Positivo. que positivo, sí. Pero no hay que olvidar una cosa. Que la caja fusionada hace un esfuerzo muy importante en forma de provisiones. Dota 3.000 millones de euros, de los cuales casi 2.000 son para fortalecer las provisiones de créditos, una cifra como de 300 y pico millones alrededor de los gastos de fusión, y una cifra de 300 o 400, una de las cifras para sanear inmovilizado, es decir, poner inmovilizado en su valor, y la otra cifra parecida, 300 y pico millones, para sanear la cartera de valores de renta variable. Pero el esfuerzo de los 3.000 millones se hace para arrancar con una postura lo más sólida posible, lo más sana posible. Oiga, y si esto es así, ¿qué cambios se producen para que en septiembre del año 2011, pues BDO diga en su informe que aquello vale menos 147 millones? No es que sea cero, o sea que el valor patrimonial de la caja fusionada sea de menos 147 millones. Bueno, Y ese dato es contradictorio con el que han dado las tres bancos de contradictorio. inversión que han valorado la caja. Y actuando sobre los promedios, pues salen 181 millones de capital, De que es el que se capital. aporta al banco. 181 millones. Sí. Que no tiene nada que ver con lo que. Porque es que una due diligence de BDO no se puede equiparar a una auditoría. Son cosas distintas. Son cosas Son distintas, cosas sí. completamente distintas. Una due diligence se basa en estimaciones de futuro, de proyecciones, que luego se cumplen o no se cumplen, en definitiva. Pero, Pero fíjate, vamos a ver, Caixa, la entidad fusionada antes de la constitución del banco, ¿en algún momento llegó a dar beneficios? Porque es que, ¿llegó a dar beneficios en algún momento la entidad fusionada? vamos a ver, la entidad fusionada, con esa sobredotación de 3.000 millones de euros, Lo del frog. es imposible, no, con esa. El FRO no tiene nada que ver con No, la. Con la se refiere usted a con lo el, del aumento de capital. exacto, es decir, el saneamiento que hace la caja fusionada para tener un horizonte despejado es un saneamiento de 3.000 millones de euros. 3.000 millones, que ya he dicho, 2.000 millones fueron para O sea, ¿qué dotaciones era de créditos, necesario con ocasión de la fusión fortalecer a la caja, fortalecer fortalecer y a la nueva caja, que entrara capital? porque tenía muchos problemas la nueva caja La nueva fusionada, caja muchos fusionada tenía problemas, muchos muchos problemas. problemas, muchos problemas, naturalmente. Por eso, cuando se traspasa al banco, muere la caja, nace el banco, pues nos encontramos con que el banco nace con una problemática muy compleja. Pasa que el banco nace con un equipo gestor muy acreditado, empezando por el señor Castellano y sus colaboradores, con un gran consejo de administración,
y todos tenemos la confianza, yo el primero, de que el banco va a tener viabilidad y que Galicia va a tener una entidad financiera que financie proyectos viables de familias, de empresas y de organizaciones. Y en eso estamos, ¿no? En eso se está trabajando. Ponen las preguntas.